Este es el programa No Quieren Que Usted Vea. Ha vuelto. Dejó de esconderse. Se atreverá a exponer los secretos mejor guardados del mundo. Ningún truco es tan grande. Y ningún secreto es tan sagrado. Los secretos serán descifrados aquí, en los grandes secretos finalmente revelados. ¿Cómo están, amigos? Yo soy GGG PC Laptop y en este video simplemente es para mostrarles a los suscriptores que me han pedido que realice el bypass para una batería de tubo cilíndrico. En esta ocasión tengo esta laptop. Esta es una laptop Toshiba, pero no tengo su batería original. Pero tengo una batería HP que posiblemente pueda yo adaptarle una batería HP a una laptop Toshiba. Simplemente que ensamble bien, es probable que se pueda utilizar la placa controladora de una batería HP en una Toshiba. En este momento tengo una solución para engañar la BIOS de la laptop y que detecte estas baterías como si fuese una batería original de la laptop, ok, y que cargue totalmente y se mantenga encendida la laptop. Estoy engañando la BIOS de la laptop con una placa de una tablet. Esta es una tablet, esta es la batería de una tablet y esta es la placa controladora de la tablet. La tablet la tengo conectada a su cargador y me está alimentando las baterías. Me está alimentando la batería 1, 2 y 3 baterías. Ok, y estoy utilizando, para engañar la BIOS, estoy utilizando el controlador o los controladores de carga de una tablet. En este caso es una tablet de las chinas, pero estoy simulando como si fuese original la placa controladora de una batería de una laptop, ok. Les explico. En este momento tengo conectada la laptop a la toma de energía, a la toma eléctrica. Está conectada con su cargador, pero vean ustedes, ok, voy a desconectar este cargador, lo voy a desconectar de la toma de energía y vamos a ver que la laptop se mantiene encendida y se mantiene cargando y la BIOS está detectando que tiene su batería original conectada como si fuese nueva la batería, ok. Voy a desconectarlo, ok, lo desconecto de la toma de corriente eléctrica y vean ustedes, amigos, lo voy a desconectar de su plug, ok. Lo desconecto y ya no tengo cargador. Ok, ahora voy a encender la laptop. Y como vemos, amigos, está trabajando sin el cargador. Y simplemente con el proceso este que realicé, he engañado a la BIOS que tiene su batería original. Y también está cargando la batería. Y también está utilizando el voltaje de estas baterías, de una, dos o tres baterías, para simular que son los 11 voltios que necesita para funcionar. Ok, ok, como vemos, amigos, aquí le tengo el proceso. Cargador de la tablet, la tablet está simulando la carga de la batería que está cargando y estoy utilizando los dos controladores hacia la tarjeta madre para engañarla que tiene su batería original. Es un avance del proceso del bypass que llevo para hacer un bypass a las baterías que son como este tipo. Ok, vean ustedes, les muestro que está encendida y que está funcionando correctamente. Funciona perfectamente, no tiene ningún problema. No alcanzo a ver, pero aquí está el goggle y aquí está el mouse. Vamos a abrir el goggle. Como ven, amigos, el LED de la batería me está indicando carga. Así que ahora voy a conectar su cargador para que vean lo que sucede. Ahí ya se abrió el goggle en la laptop para que vea que está funcionando. Conecto el cargador de pared a la laptop y vean acá el indicador que indica que está cargando. Estoy simulando una batería y en realidad no tiene ninguna batería. Ahora voy a quitar el cargador de pared. Vean ustedes, lo voy a desconectar. Lo desconecto, ya lo tengo desconectado. Y lo que voy a hacer es desconectar el cable. Y vean ustedes que se va a apagar la laptop. Vean, vean, en esta parte de acá alcanzan a ver que la laptop está encendida con el Windows 11.
Ok, voy a mover un poco más la cámara. Está encendida con el Windows 11. Voy a desconectar un cable de corriente de aquí y se va a apagar automáticamente la laptop. Ok, ¿vieron que sí estaba funcionando con este método? Es un avance del estudio que llevo para hacerle bypass a las baterías cilíndricas. Apóyenme con un like y un gracias en los comentarios. Esto me ayuda mucho para seguir haciendo videos. Y a todos los que me piden el bypass para ese tipo de baterías, ya casi lo tengo terminado. Necesito encontrar la batería original de esta laptop, no importa que esté dañada, para realizar el video con el bypass. Y así ustedes puedan realizar un bypass para todas las baterías. Y es posible que también puedan utilizar cualquier tarjeta controladora de las baterías en cualquier laptop. Suscríbete al canal, educación es gratuita, nunca es tarde para aprender.